Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook? Pues aquí con su amigo Carlos Pizarro, doctor de crédito. Como ya se la saben, súper contentos porque siempre estamos entregando vehículos. Y pues, en esta tarde no fue la excepción. Vamos a preguntar a nuestro cliente cómo fue su experiencia, cómo fue que supo cerca de nosotros y cómo fue con, le fue con nosotros. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Sebastián. Sebastián, muchas gracias, Carlos. Pues la experiencia agradable al 100%. Tu equipo de profesionales desde que llegamos de la entrada nos atendieron muy bien. Y pues nos vamos muy contentos. Veníamos con la idea de llevarnos solamente la cotización y ya nos llevamos el carro. Qué bueno que se da muy contento. Usted platíquenos a esas personas que lo están viendo por todas las redes sociales. ¿Qué consejo les daría? Ustedes le habían platicado antes, habían ido a otros lugares, etcétera. Y en comparación a eso, por lo que se lleva el día de hoy, ¿qué les diría a ustedes también, aparte de que es un crédito muy nuevo? Pues sí, había visto otros lugares, pero no te hablan tan claro como Carlos, no te dice, ¿sabes qué? Mira, te cierran la puerta desde que vas llegando. Tienes solamente esta alternativa, la puedes usar. Y si no, pues regresa en tanto tiempo. Y aquí con Carlos es le rascas hasta que encuentras la opción que más te favorece y la que mejor se acomoda también a tu bolsillo. Y pues sigo contentos con, sí, con eso, con ese gran apoyo. Muchas gracias. No, gracias a usted, qué bueno que se va contento. Y pues bueno, no me queda decirle más que pues muchas felicidades también. Gracias. Muchas gracias también por confiar en nosotros. Sabemos que es su primer vehículo que compra aquí en Canadá. El primero. Mercado. Y pues sabemos que dentro de un año va a venir y nos va a cambiar el vehículo porque todos nuestros clientes lo hacen. Primero compran un vehículo, pues que se adapte, pues son nuevos en el país, están tanteando los gastos de la renta, los trabajos, etcétera. Pero después al año dicen, no, Carlos, ¿sabes qué? Quiero mejor un vehículo más grande, me creció la familia, van a venir amigos de México en este caso. Y entonces pues aquí lo vamos a esperar. Perfecto, Carlos, muchas gracias y nos vamos a volver a ver. Excelente. Y pues bueno, todas las personas que nos están viendo, ya saben, 1975 de Eddington Avenue, pues vengan para que les podamos ayudar a ustedes también a que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible. De parte de su amigo Carlos Pizarro, les deseo que tengan una buena vida también. Muchas gracias, los espero pronto y que Dios me los bendiga.